pedo, youtuberos? Bueno, en este video a continuación vamos a hablar sobre qué distribución de Linux nos es más conveniente usar. Bueno, la más usada en todo el mundo es Ubuntu y sus diferentes... Ubuntu es una distribución, pero también tiene unas subdistribuciones que vienen siendo Kubuntu, Subuntu, Ubuntu Studio, Edubuntu, entre otras más que tiene Ubuntu. La diferencia entre estas, Ubuntu maneja entorno gráfico GNOME, que es el piecito, que es un entorno gráfico parecido a lo que es el Vista, al Windows Vista que nosotros estamos acostumbrados a usar, o el XP, y por lo tanto no consume tantos recursos como el que les voy a mencionar a continuación, que es el entorno gráfico KDE, que se maneja Kubuntu. El KDE es como el Windows 7 para nosotros, ya que maneja el efecto aéreo, que es el cual se despliegan las ventanitas de la barra de tareas, entre otros efectos muy chingones, pero que consumen muchos recursos. Y pues también tenemos el Xubuntu, que maneja el entorno gráfico XFCE, en el cual no consume casi nada de recursos y se parece más que nada al Windows 2000. Es para computadoras con bajos recursos de 256 MB en RAM. También está en Ubuntu Studio. Si ustedes les gusta Photoshop y editar mucho, pues está esa opción que es Ubuntu Studio. Edubuntu es más para escuelas, ya que tiene programas más escolares y todo eso. Estos son los cinco principales subdistribuciones de Ubuntu que podemos usar. Hay otras más, no son las únicas. Pues lo bueno de usar estas distribuciones de Ubuntu es que son fáciles de usar. Simplemente si quieren descargar un programa, pues se van al centro de software de Ubuntu en aplicaciones. Pueden buscar por acceso, o sea, por categorías. Pues ya con eso pueden encontrar el programa que ustedes gusten. Pero también pueden poner en la barrita de arriba del centro de software Ubuntu el programa que quieren, le dan instalar y se acabó. Es muy fácil instalar, no necesitan de la terminal. Que es para los que no sepan que es la terminal en Windows, luego cuando quieren instalar un programa, les aparece una pantallita negra, ¡pum! Y desaparece. Esta es la terminal que usamos en Linux para instalar cosas, pero para Ubuntu no la necesitamos. Bueno, también hay otras distribuciones que están como aquí parecen. No se alcanzan a ver tanto porque mi cámara es humilde, pero están Fedora, Slackware, Debian, OpenSUSE, entre otras más. Pues yo les voy a decir cuál es el probado yo. El Fedora es muy bueno, pero a diferencia de Ubuntu, no viene con el OpenOffice, lo tienen que instalar ustedes. No tiene centro de software, lo tienen que instalar todos desde la terminal. Y pues para instalar desde la terminal, lo que yo hago en Fedora, si lo quieren probar, le ponen SU, que es superusuario, pues teclean su password. A continuación ponen YUM, YUM, espacio, install. Y a continuación ponen los programas que quieren instalar, le dan enter y se van a instalar todos los programas. Pues eso es todo, son muchas distribuciones: Slackware, Debian, OpenSUSE, Red Hat, hay varias. Si son principiantes, yo les recomiendo usar Ubuntu, no Kubuntu ni Ubuntu Studio, Ubuntu, o Linux Mint, que también es de Ubuntu, para empezar, ya que tienen centro de software Ubuntu, mientras se van acomodando. Ya si quieren probar algo más, pues ya están las otras: Fedora, Slackware, Red Hat, todas las distribuciones que hay. Pero pues es mi recomendación para ustedes, y voy a subir desde ahora, cada 3 días voy a subir un video. Van a ser sobre Windows, Mac, Linux, las noticias. Y pues si les gusta, pues denle manita arriba.